こんにちは。私の名前はミステルフィリップです。私はハリウルスです。僕の資格。僕のジャパン。僕の式場。ジャパン。フォルムジャパン。なんだ。なんだと。なんだ。なんだか。なんだ。オスロー。お。お。ギカのハリウルス。ハリウルス。ミステルフィリップ。フィリップ。 Hola, ¿qué tal, chicos? Sean ustedes muy bienvenidos a otro nuevo video. Y en esta ocasión estoy muy agradecido de tenerles aquí de invitado a nuestro señor Hariolsu. 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 Senpai. Kun. Y bueno, como ya lo habrán notado en esa pequeña intro, hoy día les vamos a traer la segunda parte de Probando Dulces Japoneses. Esta vez de Box from Japan, que nos enviaron esta sensual cajita para hacerle aquí una review, unos probando dulces japoneses. Es un poquito más diferente que el anterior, así que vamos a divertirnos bastante hoy día. Hay unas cosas que no sé, ojalá no encontrarnos con nada picante, nada raro. La vez pasada vi el video y se veían cosas buenas, así que le tengo fe a esta caja, le tengo fe. Así que vamos, chicos, vamos a dejar la cajita ahora aquí. Foxy from Japan. Japanese kawaii desu. Partamos con... esto, ¿qué es esto? No sé. Son como snacks. Atrás sale algo. Creo que se echa una salsa. Pero es como un snack que es para comer con salsa. No como, sé si con, es como para comer con queso derretido. Dice cheese ahí. Este snack se llama Ariaru. 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 Japan. Kawaii. Son como unos snacks y ya vienen como con una cubierta de queso, como los chitos. Y vamos a probarlos, la verdad, huelen rico, huelen como a chitos. Huelen como... me huele como a las crispo. Crispo de queso, así que probémoslo, a ver. Muy bien, me gustó. Efectivamente sabe como a las crispo, pero la textura... claro, otra forma, otra textura, así que... no, está muy rico y crujiente, de verdad, está muy muy rico. De 1 al 10, dígame usted, ¿qué nota le pone, señor? Dejándole en la categoría de los chitos y esos crispos, yo creo que un 8, un 8,5. Me encantó la textura que tiene. Oye, está bueno, ¿no? Está adictivo. Muy rico el señor Aerial. Aerial. Y nada, se va con un 8,5 de aquí, de verdad, muy rico. Pasó completamente la prueba, así que aprobado. Sí, certificado aprobado por nosotros. Certificado por Hariolus des y Misuteru Filipu des. Misuteru. Misuteru Filipu. Vamos con el siguiente. What the fuck, man? ¿Qué es esto? Es raro, mira, mira, mira. Oye, de verdad. Es como un timbre de esos que te ponían cuando chico, así cuando... sí. Carita feliz. Es como de esos timbres que ponían las profesoras antes. Ven. Deben ser como pastillas. Con formas, ves que me tocó un fantasmita. Un calabacín. ¿Calabacín? No sé por qué serán así. Quizás habría que lamerlos y timbrar algo. A ver. Oh, algo pasa, pero no tanto. A ver. ¡Oh! Que me quedó como una forma, mire, mire. Sí, a mí igual. ¿Qué clase de gente se timbra las manos con estas pastillas? Los japoneses están locos. Si fuese niño, igual estaría todo pegoteado con los dedos. ¿Sabes como las pastillas estas de azúcar? Sí. Pero nada, son ricas. Mira, por la creatividad de los timbres, yo le pondré un 5. Yo creo que el 5 es como para las pastillas normales, pero esta como tiene timbre, yo le voy a dar un 6. Así que en esta ocasión, las pastillas timbre completamente... ¡aprobadas! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Es un chocolate, dice. Bueno, evidente que es un chocolate. Siento que este es como de súper muy buena calidad porque es como gold. Es como... es como premium. Como premium, como de orito ahí, las letras todas bonitas, todas elegantes, mira. Así que, veamos. Me da curiosidad porque debe saber rico. Yo sé que va a saber rico. Apuesto todo por ti, chocolate. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cuál es? ¡Oh, qué rico! ¡Mira! ¡Oh, what the fuck! ¡Es un truño! ¡Una caquita de... como caca de gatos! Tiene mala pinta, pero debe saber rico. Así que... a ver, una, dos. ¿Qué es esto? Es como leche en polvo, ¿sabe? Como a Nesquik con cobertura de chocolate. ¡Qué raro! Es como leche en polvo, de verdad. Es un centro de leche en polvo, está muy raro. Está rico, me gusta. Pero siento que el sabor igual lo he probado antes. Pero, o sea, nunca había probado este sabor de esta manera. Sí, por eso, así como... como sólido, así como... sí, compreso. Está rico. Está bueno. ¡Está bueno! ¿Qué nota le da a usted, señor? Bueno, yo le doy un... 7. Yo, sinceramente, sí compraría estas cosas estando en Japón. I like this. ¡Siguiente producto! ¡Sácalo usted, señor! ¡Sácalo usted! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Qué sacó, señor?
¿Qué es eso? No sé, es como algo chiquitito. Siento que es algo kawaii. ¿Era kawaii? ¿Qué? Es como una cajita de un erizo, no sé qué es. Es como un leoncito, ¿no es cierto? Como un osito. Boku no kawaii de su pastilla de leoncidesu. A ver, ¿cómo se abre esto? ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Mira! Tiene ahí las pastillitas. ¡Son popó de colores! ¿Popó de colores? Este es el popó de los erizos de tierra japoneses. Porque los de acá son negros, son popó negros, pero allá, como Japón, es todo kawaii. Su mierda sale de colores. Oye, a ver. No, yo quiero. No, pero hermano. Se me cayó hasta en la mano. ¡Probemos! ¿Se mastica? Todavía no le siento el sabor, tengo el sabor amargo del chocolate. No, está muy rico. Está muy rico. De verdad está rico. Ven, prueba otra. ¡Prueba otra en la vida esto! Oye, está bueno. Oh, está bueno. Pero siento que este sabor lo he sentido antes. Saben como a uva. ¡Uva! ¡Uva! ¿Qué recoges temporera? ¡Uva! ¿Has probado esa gelatina esta china de sabor uva? Sí. ¡Delicioso! Yo le doy un 9 a estas pastillas, de verdad. Un 9, me gustaron muchísimo. No, yo no creo que sea como para el 9, porque es como mucho para unas pastillas. ¡No! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Te rompí el cocorón, hermano. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Es que a mí no me sorprende, soy más crítico. No, está rico. Acabo de descubrir que realmente era popó. Realmente era popó. Si vemos la instrucción aquí, ahí se puede ver cómo así se tiene que echar. Miren, este es nuestro hermoso erizo de tierra o lo que sea esto. Y bueno, aquí ya le eché las bolitas y miren. Simplemente había que hacer así. ¡Tus japoneses están locos! ¿What is this? ¡Oh, mi amigo! ¡Cream! ¿El mismo? Es el mismo que probamos en el video pasado con Madoba. Es como el soufflé este que es como largo, como en tubito. Y esto es muy rico, pero este según aquí dice que es como sabor pizza. Y tiene como colores de la bandera italiana. Italiano, mamma mia, la pizza, la pizza, la pasta. El spaghetti, el spaghetti, el spaghetti, le spaghetti, Oye, pero tiene una cara de Doraemon este mono. Pero es como el primo de Doraemon. Mira, y aquí sale el mapa de Dora la Exploradora. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Vamos a probarlo, por favor, ábrelo usted, señor. El anterior que probamos sabía a maíz. Y este huele como a orégano. Vamos. Voy a dar mi primer gustito. ¡Qué delicia! De verdad. ¡Oh! Podría comer de estos tubitos toda la vida. Tiene un poco de picor, pero está bueno. Me gusta. Por favor, Box from Japón, mándame una caja llena de estos. ¡Yo los quiero! Esto se lleva mi 10. Lo siento, Harios. No sé qué nota le pondrás tú, pero ya me enamoré de estos tubitos. Es que cae en la categoría de los chitos y... pucha, no sé cuál me gustó más, realmente. ¡Pero es en barra! ¿Pero qué tiene? ¡Es en barra! Lo importante es el sabor, no el Doraemon. Un 8,5. Un 10. No, un 8,5. Un 10. Pero es picoso y alguien es rico. Como mate, un sabor más. ¡Cállate! ¡Un 8,5! ¡Siguiente! What the fuck, man? ¡Papitas! 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 ¡En forma de cebolla! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Cebolludes! ¡Potato! Aquí sale como una papa, pero sale como una salsa rara arriba de ella. Pero supongo que debe saber rico. Papita sabor cebolla, y me encantan las papitas sabor cebolla. Así que, a ver, dale nomás. Yo pensaba que iba a ser como un olor salado, pero huele como a dulce. ¿A dulce? Sí, a ver, probemos. Como una papa deforme, súper rara, pero veamos. ¡Uno, dos, tres! No era el sabor que esperaba. Qué decepción. Es como una papa dulce light. Sí, es como una papa dulce light. No es como ni salado ni dulce. Es como de intermedio ahí. No, yo creo que es una papa dulce light. Sí, yo sinceramente yo como de todo, pero a esto le doy un 3. No me gustó mucho, la verdad. A mí tampoco, así que yo, pucha, raspando un 2,5. ¡Japoneses! ¿Por qué? ¿Por qué quisieron con mi papita de cebolla? Por el momento, no vamos a desaprobar este snack. ¡Guacala! ¡Guacalacas! ¡Guacalacas! Es como lo más raro que he probado hasta ahora, pero bueno. ¡Siguiente! What? Es como un envase de chinchán. Sinceramente no sé lo que viene adentro porque no sale ningún indicio del producto. A ver, vamos a ver esto. Oh. Tiene una cajita bien bonita. Bien japonés. A ver. Oh. Ahí está chinchán con su hermanita. Es como un teatro, mira. Se abre como el teatro así. Y aquí está la obra de teatro. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Hay que abrirlo? ¿Qué rayos? Chinchán, ayúdame. A ver.
Y ahí sacamos esto. ¿Y qué es esto? Son dulces de estrellas. ¿Qué trae acá? ¿Trae cartitas? ¿Qué mierda? What the fuck? Mira, trae ilustraciones aquí. Todo en japonés. ¡Japonés! ¡You don't entender! No, pero está bien bonito, muy creativo. La caja me gustó mucho, la presentación. Bien profesional. Pero solamente trae estos dulces. A ver, probemos. ¡A ver! Aquí está la estrellita. ¡Estrellita! ¡Niam! ¡Está malo! ¡No me gustó! Nosotros las masticamos, pero la idea de las pastillas estas son mantenerlas en la boca. Que no mantendría en la boca esto. ¡Oh! ¡Yo entiendo! Creo que se rompe así y se pone aquí una escena así para que vean aquí los chiquillos la obra de teatro vida. Para que vean su buen capítulo. ¡Ponme otro capítulo! ¡Ni un problema, hija! ¿Qué nota le pondrías tú, Philip? Cero. No, un uno por la cajita. No, ya, un dos por la cajita. Pero no me gustó la pastilla, muy mala. Si esto es un tatuaje, le subo la nota. Oh, si es un tatuaje, a ver. Oh, es un sticker. No, es un tatuaje. Yo digo que es un tatuaje, a ver. Oh, ahí con saliva. Soy un macho con tatuaje. ¿Qué es esto? Es como unos panquequitos, unos pancitos con chocolate, con Nutella adentro, no lo sé. ¿Lo vemos? ¡Bolsita! Oh, pero saben que esto está muy rico. Efectivamente es como pan con Nutella, es como un panquequito con Nutella muy rico. Oh, está bueno. Oh, qué rico. Quiero comer más. Muy rico, de verdad. Buenísimo. ¿Qué nota le da? ¿Un 10? Un 9. Un 9, no. Es que 10 tiene que ser algo que me fascine. Tiene que ser algo que me explote la boca de sabor. Que me explote la boca de sabor. Algunos centímetros más tarde. ¡Oh! ¡Se me dolió! ¡Oh, me dolió! Y así fue como Philip y su amigo siguieron probando de estas especies japonesas. ¿Qué van desde galletas? ¿De qué? De frutilla. ¡De frutilla de es! Está lleno de aire, siento que es como aire compreso acá. Pastillitas de colores. Pastillitas de toda la vida. Sustancias de goma, un tanto peculiar. What the fuck? ¿Ah? What the fuck, man? What the fuck? Mira esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Es una gelatina así. Plasticina comestible. ¿Qué? ¡Cómete tus vegetales, Des! Oye, pero ¿esto se come? ¿Se come? Ahí está. Y ahora supuestamente. ¡Oh! El brócoli y la piña esta. Yo había comido plasticina, pero esta es la más rica que he probado. Pasta soda en polvo. Que por cierto, ese último estaba bastante... ¡Guácala! Sinceramente no me gustó irme con esta impresión de este último producto así malo. Pero bueno, de igual forma espero que les haya gustado el video. Y si fue así, por favor, déjale tu sensual like y comenta en la caja de comentarios. Muchas gracias, amigo Harios, por haber venido a este video. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, men, muchas gracias a ti por invitarme realmente a tu video, a tu canal. Y invitarme a comer estos dulces bien raros. Claro, ¿cómo la gozaste? ¿Cómo la gozaste? ¿Comiendo gratis? La mayoría de los dulces buenísimos, me gustaron un montón. Muy creativo estos japoneses para hacer cosas como esta, de la plasticina. Y bueno, algunos productos que sabían un poco desabrido, un poco sin sabor, como esto y como unas papitas sin sabor. Pero la mayoría fueron realmente exquisitos. 10 de 10. La verdad es que compraría esta caja de Box from Japón. Está muy buena, me gustó un montón. Tiene una variedad de productos y bueno, los japoneses igual tienen otros gustos. Entonces, por eso salen estas cosas que son un poco desabridas para nosotros. Pero quizás para ellos sabrá muy rico, ¿no? Así que bueno, chicos, les voy a estar dejando las redes sociales de Box from Japón en la descripción para que vayan y compren alguna cajita si es que tienen las dudas o quieren probar estas exquisiteces de los japoneses, de verdad, muy ricos. Vale la pena realmente dejarse a comprar una de estas cajas y probar cosas nuevas. Y eso, chicos, así que... ¿qué más me queda decir? Sígueme en mis redes sociales tanto como Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr. Suscríbete a este canal si no estás suscrito, si quieres seguir viendo videos de este tipo. Activa la campanita, todas esas cosas que ya sabes. Y nada, chicos, un besito bien riquín, un abrazo también para todos. Un abrazo para ti, me pongo...
También ahí le voy a estar dejando al final del video el canal de mi amigo Jarios para que vayan a ver los bailes que hace este hombre. Estaré subiendo un poco de humor con un poco de baile, así que ahí vayan a entretenerse un poco. Así que eso, chicos, ya no queda nada más que decir, así que yo me despido y desde aquí les digo, nos vemos en alguna extraña ocasión. Quería agradecer a todas esas personas que me saludaron y escribieron para mi cumpleaños este pasado 4 de marzo, pero sobre todo gracias por darse el tiempo de hacerme dibujos tan lindos como estos. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, yo me despido y desde aquí les digo, nos vemos en alguna extraña ocasión. ¡Oh!